Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 113 de Dragon Ball Z. Ya estamos pasando de volada por los rellenos de Dragon Ball Z y pues ya queremos mirar acción de la buena con los nuevos villanos y queremos mirar más de Vegeta, obvio, pero pues por ahorita nos toca mirar este relleno y pues ya vamos a mirar el capítulo para que ya nos pasen de volada. Pero antes de que empecemos con el capítulo, si no me han seguido en Instagram y me quieren ir a seguir, por favor háganlo en mi cuenta, es _KimberlyOficial_. Ahí subo cosas más personales, más privadas a mí misma. Y también si me quieren ir a seguir en mi segundo canal de YouTube, se llama Ellie Sisters, todos los detalles están en la descripción. En ese canal hacemos diferentes tipos de videos con mis hermanas, retos, desafíos, otros tipos de videos. Y pues si me quieren ir a seguir allí, les aseguro que se viene un video en español, maybe. Y pues estoy súper emocionada para que ustedes lo miren porque me han estado pidiendo un video en español. Y se los voy a dar, pero cuando vaya a salir no estoy segura. Pero esperemos y pronto. Pero bueno, ya vamos a mirar el capítulo, ya que promocioné todo eso. Todos los detalles están en la descripción y pues ya vamos a mirar el capítulo. ¡Tum, tum! Y mi camisa, otra vez, súper chida. Súper chida. Van al lugar sagrado. Y pues todo esto lo miramos en el capítulo anterior. Eso es como un repaso. No me lo explico, Piccolo. Pudiste haber sido más sutil. El pobre de Gohan sufrió mucho. Y sí. Te aseguro que él estaba preparado para ese tipo de ataque. ¡Gohan! Con una tontería así. Oh. Pero entonces, ¿por qué no nos lo dijiste antes, Piccolo? Estoy seguro que Garu Junior se interpondrá entre nosotros porque quiere eliminar a Gohan a como de lugar. Cuando se descuide, le quitaré las bombillas. Si lo hubieras hecho, seguramente no hubiéramos pasado por tantos problemas. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Esa era la única manera de acercarse a Garlic para quitarle las bombillas donde se encontraban Kami y Popo. Discúlpame, Piccolo, te causé muchos problemas. Oh. No malinterpretes, no creas que esto lo hice para tu beneficio, Kami. Mientras estés cautivo, no puedo pelear con todas mis fuerzas. Pero, Piccolo. Ah, con razón le pusieron unos de volada ya en la tierra. Ve por el agua sagrada mientras nosotros peleamos. Sí, 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 ya voy, ya voy. Garlic Junior, tu complot ha fracasado. Y ahora por eso tiene más fuerzas. Mundo de las tinieblas.
esperas, enano? ¡Pelea! Qué lástima que ya no funcione el efecto del agua ultrasagrada. ¿Qué? ¿Saben cuántas horas les tomará dispersar esa agua ultrasagrada por todo el mundo? Y déjenme advertirles algo. Muy pronto se terminará el tiempo límite. Hagan lo que hagan, nunca podrán ganarnos. Parece que sus tácticas no sirvieron de nada. Ahora solo falta convertir este mundo en un lugar desolado y tenebroso. ¡Ay, no! ¡Ese será mi mundo perfecto! No, no. Esperemos si no sea así. Tuve que decirle a mi mamá que se escucha la aspiradora. Es que el cuarto de a un lado se escucha todo el ruido de ese cuarto en este cuarto. Y se escucha todo el ruidaje. Y veremos a ver qué pasa ahorita. Lo mejor es que tengo la vida eterna. Y quieran o no, este mundo de demonios estará bajo mi control para siempre. Señor Piccolo. Existe un método que dispersará rápidamente el agua sagrada. El agua será dispersada fácilmente si la ponemos en las 7 corrientes del aire. ¿Es cierto eso, Mr. Pop? Sí, sí, sí. En ese agujero están las 7 corrientes de aire. Solo necesitamos poner el agua ahí. Entonces, vayamos. Pero, Kamisama, es muy peligroso. Recuerda que ese es el lugar sagrado. ¿Sagrado? Así es. Ese lugar es donde están las tumbas de los dioses antiguos. Es un lugar extremadamente sagrado. Mr. Popo aquí habla bien chistoso. Hay la posibilidad de que le quiten su alma y muera. Sí, entiendo. Ni modo, a tener lo que hacer. No importa, vamos, Mr. Popo. Tú sabes que yo soy el único responsable de esto. Como diga Kamisama. Mr. Popo lo llevará en la alfombra recién sacudida. Recién sacudida. En la alfombra recién sacudida. ¡Ay, no! Me da risa que siempre a todos les dicen enanos, como a Krillin y Gohan también.
Kamisama bien preocupado por Piccolo y Piccolo le... Piccolo está como, yo nada más me quiero saber a mí mismo. Ya estamos aquí, disfrutando de Dragon Ball Z. Ese, yo lo conozco. Yo lo conozco, yo lo conozco, yes. ¿Hasta cuándo van a dejar de ser tan fieles a Freezer? Me encanta Vegeta, me encanta. Ay, es increíble. ¿Cómo es posible que un Saiyajin haya acabado con todos nosotros? ¡No es justo! Él no es cualquier Saiyajin. Él es el Así Saiyajin. Que querían matarme con esas armas inservibles. ¿Eh? Eso les pasó por provocarme. Freezer también cometió ese mismo error. Kakaroto, ¿en dónde diablos estás? Vegeta está por todos lados tratando de buscar a Goku. Pero me encanta que estén enseñando más y más a Vegeta, solo están involucrando más con la historia. Pero sabemos que Gohan usando su poder totalmente, él sí es capaz de vencerlos. Pues ahorita tienen a todos distraídos, así que tenemos oportunidad de ganar. ¿Quién tan se llama? ¿Quién tan? Se lo agarró y se lo tiró para atrás. Es que está bien grande. El más 5. Y miramos que Gohan siempre deja salir todo su poder, pero cuando alguien está en peligro, uff, y lo mató.
que tienes? Mi buen Piccolo, tú y Kami-sama forman uno solo. Si Kami-sama muere, tú también, ¿verdad? ¿Crees que primero le quiten el alma a Kami-sama en el lugar sagrado o serás tú quien morirá en mis manos? De todas formas, sus esfuerzos no les servirán de nada. Afortunadamente no soy un cobarde como tú. No le temo a la muerte. ¿Qué? Y ya te lo dije, te arrepentirás de tener la vida eterna. Tan siquiera ya miramos un poquito de Vegeta. Nuestro planeta madre, el cual nos brinda ese glorioso poder que fue capaz de revivirnos. ¡Es el planeta maligno! A ver si para el próximo capítulo es el último del relleno. Años. Y es obvio que nuestros poderes se incrementan al máximo cuando se encuentra en el punto más cercano a la Tierra. Creo que ya es hora de demostrarte mi verdadero poder. ¿Qué está pasando? Esto no puede ser. El poder de Garlic Jr. está aumentando. Es por el planeta, obvio. Pero al igual todos los que tienen ese, a los que les pegó el mal, el aire mal, se vuelven más malos. Incrementa su poder. Ya que se agarre Gohan con él. A mí se me hace que no va a ser el siguiente capítulo, no va a ser el último del relleno. No entiendo qué fue lo que hizo ese sujeto. ¡Señor Piccolo! Gohan, ten cuidado. Hace poco quisieron pasarse de listos, pero hemos regresado para dar. Y ahora ya son más malos. Y ahora somos más poderosos. Mira, el Garlic Jr. está bien grande, bien mamado. ¿Y tú quién eres?
demás se encuentran en una difícil batalla contra el poderoso Garlic Jr., quien ha obtenido el máximo poder del planeta maligno. ¿Será posible que Kamisama y Mr. Popo puedan dispersar el agua ultra sagrada en tan poco tiempo? Ok, ese fue todo por este capítulo también. Ya casi terminamos con el relleno porque pues ya están pasando todas las cosas que tienen que pasar, ya están pasando de volada. Y pues nada, eso fue todo por esta reacción. No tengo mucho que decirles que enseñaron a Vegeta y es lo que queríamos mirar. Y obviamente ya estamos llegando al final de todo este relleno porque ya pues Garlic Jr. ya no es un Junior, ya está muy grande. Y pues ya miramos todo lo que pasó y pues que ya Kamisama ya está ya en el templo sagrado y pues nada, eso fue todo por esta reacción. Veremos a ver qué pasa en el próximo capítulo. Si les gustó mi reacción, por favor no se les olvide darle un like, no se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar. Ya nos vamos a ver para el próximo capítulo y si no nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook, somos una Ellie Sisters en todas las cuentas y nos vemos para el próximo capítulo. Bye.